Muy buenos a todos y bienvenidos una vez más a Una Idea, Un Video. Hoy vamos a continuar con la serie de las gemas del infinito y vamos a hacer el oro. Sí, el orbe que apareció en Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Este orbe contiene la gema del poder. Y bueno, nos vamos a centrar en cómo hacer el mecanismo para que el orbe se abra. Para que vean cómo se abre el orbe, van a pasar por el canal de Nerds y les van a mostrar cómo se hace el orbe en sí. Pero es básicamente una pelota de espuma Plex, donde van a dibujar todos los detalles que tiene el orbe. Después, con un cautín, van a ir haciendo los agujeros. La van a partir por la mitad y van a hacer todo el diseño por dentro. Después la van a tener que pintar, pero todo eso está explicado en ese tutorial. Lo único que no vamos a hacer igual es la gema. La gema lo vamos a hacer con un foco LED y eso ya está explicado aquí. Vamos a usar una plancha de espuma Plex que yo la voy a pintar de plateado. Entonces yo pinté esto con aerosol y si se pueden fijar en esta parte de aquí está como más desgastado, fue porque le acerqué el aerosol. Y ahora vamos a escoger cuál de los dos es el que tiene el agujero más profundo para que ahí entre el foquito LED y pueda quedarlo más separado. Entonces este es el más profundo y vamos a poner el foco LED de este lado. Para hacer eso vamos a calentar el alambre y vamos a hacer un hueco que cruce todo. Voy a dejar el alambre ahí para no perderlo de vista. Y ahora vamos a envolver dos cables delgados que ya están pelados y los vamos a pasar por ese huequito. El cable debe ser bastante largo y al cable le vamos a poner en un terminal el positivo del foco LED, que siempre es el más largo, y en el otro, en el negativo, el otro cable. Entonces vamos a ir probando hasta dónde puede llegar el foquito con esto completamente cerrado y ahí vamos a doblar. Entonces esa es la medida de lo que vamos a tener que convertir en gema. Bueno, si es que vieron el video anterior del estante para soldar, este fue el foquito LED que soldé. Ahorita lo marqué porque voy a tener que pintar esto para que no se vea así como se está viendo ahorita. Entonces vamos a proteger la mesa. Un poquito de aerosol. No vayan a pintar el foquito. Vamos a hacer unas bases que van a ser cuadradas. No van a ser muy muy altas. Van a ser lo suficientemente altas como para tenerlo ahí. Va a ser de 10 centímetros la base. Bien, entonces estas son las jeringas que vamos a utilizar. 8 centímetros. Vamos a hacerlo de 9. Entonces van a ser 9 centímetros, 1 centímetro, 9 centímetros y 1 centímetro. Ese es el rectángulo y de alto va a ser 10 centímetros. Vamos a hacer eso 2 en cartón. 9 por 10 y estas son de 1 centímetro. Y si es que les alcanza pueden cortar 9, 1 centímetro, 9, 1 centímetro así. Y después solo lo van doblando y así se van a ahorrar la parte de pegar. Entonces vamos a pegar esto aquí con silicona. Esto aún no lo vamos a pegar, ¿no? En una de las caras va a tener que haber un espacio para que salga la manguera. Por eso es que no estamos llenando esta parte de aquí. Esto lo voy a pintar igual con aerosol plateado. Mientras se está secando, vamos a trabajar con las jeringuitas. Vamos a necesitar dos. Esta tiene 5 mililitros de capacidad. También vamos a necesitar una manguera para poder conducir la fuerza hidráulica que generas con una jeringa. Esta es una manguera para nebulización. Si alguien en su casa ha hecho nebulizaciones, le regalan el kit y obviamente eso después ya no sirve, entonces lo tienen que botar. Entonces introducen así la jeringuilla y después ponen bastante silicona porque la van a sellar completa y esto lo van a tener que hacer dos veces. Para llenar esto, quitamos la tapa de una de las jeringas, la llenamos y absorbemos con la otra. Volvemos a hacer presión, la volvemos a llenar y ponemos la tapa. Y esto está listo. También vamos a tomar dos vasos
de estos que sirven para café caliente o bebidas calientes en general. Vamos a hacer una marca en todo el vaso, esto depende de ustedes, y vamos a pintarla hasta ahí. Sí, yo creo que está demasiado, así que cuando lo corte lo voy a cortar más pequeño. Y ahora con cartón vamos a hacer unas tapas para cubrir esta parte de aquí. En madera de balsa voy a dibujar que va a estar así. Y de aquí a acá voy a hacer una como garra. Y van a ser tres. Sería tres por lado. Simplemente así. Ya tenemos la una. Vamos a hacer cinco más de estas. Las pintaremos también. Entonces vamos a tomar uno de estos. Y ayudándonos de los huequitos, vamos a irlo poniendo con el cartón hacia abajo y que quede bien centrado. Y lo mismo vamos a hacer con el resto y nos debe quedar algo así. ¿Ok? Este cable lo vamos a ir doblando. Le podemos poner unos puntos con silicona y el objetivo es ocultar el cable. Aquí tenemos el orbe. Ok, entonces vamos a volver a trabajar en la placa. Y vamos a hacer un agujero donde quede justo esto. Sí, va a tener que pasar completo. Y también uno de las pilas justo aquí arriba. Al ser espuma flex, si hago presión, se va a marcar. Vamos a calentar una superficie metálica. Entonces hice ya el agujero para que entren las pilas y también hice aquí unos canales. El cable rojo, que es el positivo, va a ir por acá y el cable negro va a ir por este canal, se va a conectar aquí y va a venir el otro cable, que es el negativo, y se va a conectar acá. Ahora vamos a usar uno de estos juguetes que son resortes. Vamos a poner de la jeringa cuando está cerrada el tamaño exacto. Y cuando se abra, va a hacerse como un resorte. Y así vamos a poder también disimular el cable. Lo vamos a cortar. Ya tenemos dos. Y en el otro, antes de pegarlo, vamos a tener que pasar todo el cable, ¿no? Con estos que hicimos antes, pasar la jeringa. Y la vamos a pegar ahí. No hagan que se doble la manguera, porque si no se puede empezar a regar todo. Y por aquí es por donde va a salir la manguera. Y eso vamos a hacer en ambas cajas. Vamos a recogerla y vamos a pegar esto en el centro. Y esta parte de aquí la vamos a pegar acá. Y se va a ver algo así. Exactamente el mismo procedimiento vamos a hacer con el otro lado. Ok, entonces lo que hice fue simplemente ya pegar lo que tenía hecho. El cable le di ahí unas vueltas dentro de esto. Ahí lo pueden ver. Y este es el funcionamiento con la jeringa. Entonces, por el otro lado voy a hacer las conexiones ahorita. Y después voy a ir midiendo a qué distancia puedo poner y solo nos faltaría decorar la gema. Lo que he hecho ahorita es conectar ya todo el sistema para que el foquito LED se encienda con el contacto del interruptor. Pero todos sabemos que la gema del poder no es blanca, sino es morada. Entonces vamos a usar papel celofán de color morado. Luego lo vamos a envolver. No tiene que ser una capa tan gruesa. Y con un pequeño pedacito de cinta adhesiva vamos a dejarlo ahí. Y ahora, para darle volumen, vamos a usar la pistola de silicona. Solamente hacer literalmente una bolita de silicona. No les había mostrado cómo era el circuito. Entonces de aquí salían los dos cables, que ustedes se tienen que acordar de qué color era el indicado. En mi caso, el verde era el positivo. Y de las pilas del rojo era el positivo.
se une el verde con el rojo, están soldados con el kit para soldar que hicimos en el video anterior. Y el amarillo, que es el negativo, está en el un lado del interruptor y el negro en el otro lado. Y después solo me quedará poner esta jeringa en su base y está completamente listo. Ok, esto no es espeluznante. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, visiten nuestras redes sociales que están en la descripción y nos vemos en el siguiente video.